Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago acá son lecturas netamente para el amor y el desamor, para la lectura para las parejas y son lecturas completamente extemporáneas. El día de hoy vamos a sacar una lectura muy particular con el gran tabló de Lenormand. Pero no va a ser un gran tabló, sino un tabló a medias, porque voy a trabajar con Lenormand, sí, pero viendo pues las energías que hay alrededor de esa persona y las energías que puedan estar alrededor tuyo. Por tal motivo, voy a sacar de aquí 19 cartas y las voy a complementar con estas dos cartas que son la pareja, tú y esa persona y tú. Entonces, aquí lo bueno de este tabló o del semitabló es que se pueden ver las energías que hay alrededor de esa persona y también se pueden ver al mismo tiempo las energías tuyas o la energía de cada uno de ustedes. Todo depende en qué posición te encuentres tú en este momento y que te resuene, ¿no? Porque puede ser tú que en este momento seas él, en este momento seas ella. Eso depende a quien le esté resonando y quien esté viendo la lectura y cómo le pueda estar resonando pues en los oídos algo que se le parezca a tu vida, a lo que está pasando en tu vida. Vamos a ver entonces qué hay en este momento. Voy a sacar acá 19 cartas. ¿Ok? 19. Y con estas dos vamos a completar las 21 cartas. Entonces, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. El resto lo guardo y voy a tomar cafecito. Entonces, vamos a colocar aquí las dos cartas de la tuya y la de esa persona. Y vamos a empezar a mezclar de nuevo otra vez las cartas para que se mezclen bien, bien, bien estas carticas. Y mientras estoy mezclando, por favor te pido que te comuniques con tu persona especial energéticamente, mentalmente, y le preguntes cómo está la situación que estás sintiendo, en dónde está en este momento, porque puede ser una persona que esté en el pasado, en el presente, esté ahorita contigo, sea nueva, qué piensa hacer, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, ya es hora de cortar y vamos a tomar la trama. La trama la voy a dejar por aquí. Ahorita la vamos a ver. Vamos entonces a empezar a sacar las 5, 4 más 4 hileras de 5. Vamos. Bueno, pues mira cómo está esto. Ay, 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 ay. Aquí hay muchos animalitos por aquí juntos. Esto en verdad está un poco como complicadiño. Ajá. Sí, señor. Esto es definitivamente como decir probablemente un pasado de un pasado. En este momento, en este preciso momento, hay como una especie de cierto nerviosismo que está aconteciendo acá alrededor de esta situación, por lo menos aquí en el aquí y en el ahora. Es un nerviosismo que se produce porque hubo una ruptura por una traición, óigase bien, una traición. Que esto llevó a chismorreos. Esto fue por un chismorreo que hubo por alguien que estaba hablando, se estaba hablando de esto, algo que salió a la luz y que esto, por cierto, no debería vamos a decir, no debería de extrañarte porque esto es algo que estaba ya repetitivo. Tú sabes muy bien
que esta situación se estaba dando y que siempre había ese gran chismorreo. Fíjate tú, todo lo que sale acá en el aquí y en el ahora. Estás ahorita en una situación en la que no estás muy bien, que digamos, porque sabes que esta relación se terminó porque se fue con alguien o hizo una traición, una puñalada trapera que te dieron, porque el zorro no es como la serpiente, a menos de que también te salga acá la serpiente. Fíjate, está saliendo la guadaña. ¿Qué significa acá? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta carta? Que le estoy leyendo a alguien que la ruptura que se hizo fue fulminante, fue como decir estrepitosa, fue de un día para otro. Es así como que esta persona tomó la decisión de irse y se fue. Estaba tomando café. Agarró y se fue introspectivamente esta persona. Fíjate tú la trama tan dura, ¿no? Que hay acá. Esto no es que estaba esperando. Había algo que se estaba produciendo desde hace rato, desde hace tiempo, ¿verdad que sí? Había aquí como especie de una. Algo bajo cuerda, escondido en una cueva, qué sé yo qué, que se estaba dando, y tú no te habías enterado. Pero empezaron los chismes y empezaron las habladurías, y esta persona, pues, definitivamente, quizás estos chismes o estas habladurías se dieron después de que esta persona se terminó de ir. Porque tú empezaste quizás a preguntar, pero ¿por qué se fue esta persona así de repente? Porque esta persona se fue así sin más ni más, sin explicaciones. O por qué me dijo lo que me dijo. Es que hasta qué punto esto era cierto. Nada. Una traición que hubo acá. Alguien que se fue. Alguien que y empezaron a verse los chismes. Y hoy en día estás tú bajo ese, digamos, no te diste cuenta. O alguien te abrió los ojos. O qué sé yo qué fue lo que pasó, pero estos son chismes. Aquí hay chismes debido a esta ruptura. Esos chismes están por. Vamos a decir, esta traición está sobre estos chismes, pues, sobre chismes que hay. Con muchísimo nerviosismo, con muchísima incoherencia, con muchísima inseguridad. Está pasando lo que está pasando. No estás pasándola por el buen momento ahorita, en este momento, es verdad. Porque es cierto, descubriste, o quizás tú no sabías por qué esta persona introspectivamente se marchó, se largó, se fue, y ahora resulta que estamos dándonos cuenta, pues, que esta persona fue porque y tuvo una traición. Ahora, fíjate tú una cosa, empezamos aquí con esta persona, con alguien, quien quiera que sea tú o esa persona. Una persona que tomó decisiones, tuvo que tomar decisiones, porque la relación se estaba volviendo muy conflictiva. Muchos celos, mucha presión, mucho control. Esta carta es la carta del control, de los celos, de querer todo el tiempo saber lo que se está haciendo, de que no estaba ahogando la relación. Te lo tengo que decir. Aquí hay alguien que tuvo que tomar esa decisión y que la tiene en su mente. Esa decisión la tuvo que tomar y dejar quizás muy arriba o muy arriba el compromiso que tenía. Tenía que estar tomando la decisión entre dejar esa relación porque había mucha presión, mucho control, muchos celos, mucho esto se estaba volviendo tóxico, esta relación se estaba volviendo muy tóxica y tuvo que tomar la gran decisión, esta persona, quien quiera que sea, de alejarse, de irse, de terminar esta relación. Estamos entendiéndonos porque en verdad la cosa se estaba complicando. Pero ¿qué pasa? Que dentro de todo, esta persona quizás pudo haberse alejado, empezó a alejarse y encontró otra relación por allí. Una relación que quizás le diera menos preocupaciones y menos toxicidad.
Hay alguien que tuvo que hacer eso, se tuvo que alejar y que quizás la esperanza de encontrar una nueva relación es lo que estaba esperando esta persona. Una persona que estaba esperando que realmente esa relación pudiera, una nueva relación que pudiera ser menos tóxica que la que tenía. Entonces tiene la gran esperanza esta persona tomando esa decisión porque esto fue por eso. Esto fue no porque haya habido o a lo mejor ha habido, ya estaba entrando otra nueva relación porque había una gran decepción con esta toxicidad, pero que definitivamente lo estuvo haciendo fue por eso, porque la relación se estaba tornando muy dura, muy tóxica y le tocó, no le quedó más remedio que tomar esa decisión. Entonces, en el camino pudo haber encontrado quizás una alternativa o pudo haber encontrado quizás alguien que le estaba aconsejando que mejor se fuera de la relación, alguien que le quiso quizás, vamos a decir, ofrecer lo que quizás la relación no le ofrecía, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces esta persona definitivamente se aleja, ¿no? Va y se aleja, no le queda más remedio, llega al oído de la otra persona esos chismes, pero hay una gran fortaleza para esa persona que se fue o que se marchó de esa relación tan tóxica y estamos viendo que pueden haber cosas muy buenas para esa persona. Por el contrario, la otra persona sabe que realmente se terminó esta relación y que sabe que ahorita hay un chisme ahí presente, pero esta es una persona que sigue pensando en esa relación que se quedó. Fíjate tú, esa persona sigue pensando en esa relación que dejó atrás, que quizás justamente por celos, quizás por celos, por manipulaciones, por querer manipular mucho la relación, ahora esta persona se arrepiente fuertemente de todo lo que sucedió. Ahora mira todo lo que le bordea a esa persona, en verdad, mira lo que le bordea. Es el hecho de que hay posibilidades de que quizás esta persona no tenga la esperanza ya de volver con esta que dejó o con esta que con la que terminó, porque resulta que esto es repetitivo. Esta persona que puede ser tú realmente quien estuvo en esta situación tan penosa, tú sabes muy bien que esta persona no va a cambiar tan fácilmente. Tú sabes muy bien que esta persona en verdad es alguien muy celoso, una persona de mucha presión, una persona muy controladora, una persona en el fondo bastante tóxica. Entonces, esa decisión que tú tomaste pudo haber sido la mejor de las decisiones que tú hayas podido tomar. Y se ve que ahora para ti lo que viene es algo muy, pero muy bueno, algo muy fortaleciente, algo muy prometedor para ti. Muy a pesar de los chismes, muy a pesar de que la persona o esta otra persona con quien tuviste que romper piense que a lo mejor tú has estado en otra relación o que tú estabas quizás en otra situación porque la toxicidad ve fantasmas donde no hay, eso para ti va a ser, vamos a decir, lo de menos, porque se te ve que para ti hay de aquí en adelante un nuevo porvenir. De otro lado, por otro lado, vamos a decir así, esta persona, que la persona que tuvo que irse porque no le quedó otra, anda pensando mucho en ti todavía. Tiene esperanzas, desde un pasado ha tenido esperanzas de una vuelta, pero es una persona repetitiva. Es una persona repetitiva que va a tener que afrontar ese sol radiante que va a venir para que le abra esas neuronas y se dé cuenta de que esa situación así no puede continuar y le va a tocar luchar muchísimo. Si va a querer volver contigo, oye, te lo digo de Juan, si va a querer volver contigo, va a tener que superar esos obstáculos que les está poniendo esta gran montaña. Si se va a dar cuenta,
y se va a estar dando cuenta esta persona que verdaderamente no debió cometer tantas faltas como cometió esa gran toxicidad que tenía esta persona para contigo. No, tiene que soltarla. Pero en verdad se está notando que esta persona sigue con esa toxicidad todavía, porque ahora está el hecho de que detesta la idea de que tú le hayas dejado, de que tú te hayas tenido que ir, que tú te hayas tenido que desplazar. Y fíjate, tú lo fuiste haciendo poco a poco. Esto fue como este barco que va hacia un destino, pero lo está haciendo lento, lento, pero seguro. Y cuando tú estuviste ya preparado o preparada para salir de esta situación, la hiciste. Que te digan que de repente a lo mejor fue una traición de tu parte, ¿qué te importa? A ti lo que te interesaba era salir de esta situación tan tóxica que te estaba carcomiendo la vida. Y esa persona ahora recordándote, esa persona ahora lentamente queriendo como volver de nuevo a la relación, pero yo no le estoy viendo aquí salida. Yo aquí estoy viendo que más bien tú sigues tu vida tranquilamente, a pesar y que tú ahora tienes a tus pies a esa persona, porque ahora sí se está viendo que esta persona te tiene en tu mente y tú la tienes, como quien dice, en los pies. Vamos a estar claros. Tú llegó el momento en que ya ese amor que tú tenías por esta persona completamente desvanecido. Esa persona mató ese amor que tú tenías por esa persona, la mató. Y puede venir para ti quizás en un futuro algo completamente nuevo y diferente. Y esa persona, como quien dice, a llorar para el valle. Porque sí fue, tuviste que, como decir, fue una relación, una situación que se tuvo que cortar de tajo. ¿Entiendes? Y es así, y es ha sido más que todo por esta situación. Que esta situación a la vez convertía a esa otra persona en una traidora, una traicionera, que estaba, a pesar de que te celaba, de que te controlaba, también tenía por ahí sus cositas, sus guardados. Eso también puede ser. Que terminó en ese gran secreto que a lo mejor ya está desvelado y que se fue parte de estos chismes. ¿Estamos entendiéndonos? Así que vamos a ver ahora qué otra cosa te quieren decir las cartas aquí como resultado ya semifinal, como una conclusión. Las cartas aquí te están anunciando que vienen para ti un nuevo amanecer, que viene para ti algo completamente fortalecido y con mucho amor. Porque estas son ilusiones y amor. Así que poco a poco, lentamente, esto se va a ir dando. Así que vamos a ver aquí. Yo sé que hay mucha gente que te va a criticar porque dejaste esa relación. Alguien te está criticando, están chismes por encima. Pero a ti eso como que no te importa. No te debe importar. Ya tú tienes todo controlado. Vamos pues entonces. ¿Qué hay para ti? Tres cartas. Sí, señor. Viene para ti un nuevo. Mira, mira esto qué bonito. Mira esto. Tres y tres. Así, déjame tomar café para decírtelo. Se acaba esa conexión que tuviste con esa persona y desafortunadamente para esa persona va a ser muy doloroso. Este cambio que tú has tenido tan fuerte. Te has propuesto hacerlo y lo hiciste. Saliste de esa situación. Viene para ti un nuevo nido. Este tres de bastos. Un nuevo nido de amor. Y aquí esta persona ha aprendido la lección cabalmente. Que le va a costar mucho tratar de comportarse. Porque un tipo de persona así tan tóxica como esta persona es duro. Saberla controlar. Esta persona tiene que ir a terapia, inclusive, ¿sabes? Pero tú, ya para ti eso es como decir, el pasado quedó atrás. Ahora esta persona llora, quizás, o va a venir a suplicarte, quizás, una vuelta. ¿Y por qué? Porque esta persona te tiene en su mente todavía, te tiene en su mente. No puede dejar de pensarte y tiene a su lado
una gran esperanza con estas estrellas de que algún día puedan volver. Pero esta persona necesita pasar por esa montaña suficiente y muy alta. ¿Será posible que esta persona pueda superar este desafío? Eso queda, como quien dice, en signo de interrogación. Así que ahí te estoy dejando pues con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, y lo más bonito de todo es lo que te espera. Te espera una torre fuerte, fortalecida. Lento, eso sí, poco a poco, has aprendido tú también esta lección de no dejarte manipular y que tú al ver que hay banderas rojas y que hay la posibilidad de que esta persona pueda querer controlar, tú de una buena vez digas hasta aquí. Pero lo que estoy viendo para ti es algo completamente diferente. Ya tu lección ha quedado aprendida. Así que ahí nos estamos viendo pues con otra lectura como esta. Si te gustó, haz los comentarios. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. ¿Sabes? Nos estamos viendo. Chao, chao.